Qué sueño, ¿no? A ver. Que me he perdido dos veces. Esto está aquí. Ya igual tengo demasiado sueño. Vale, pero lo tengo todo preparado. Yo tenía un café. Tenía un café en algún sitio y no sé dónde. Estimado café. A ver. Vamos a quitar el sonido todo. Más o menos. Esto lo voy a quitar de aquí. Aquí me voy a crear un index. Y voy a poner... Vale, no. Bueno, realmente no lo necesito ahora mismo. Eso está aquí, esto está... Vale. Virgen Santa, qué sueño. Bueno, ¿qué tal? No sé si hay. Si hay gente porque todavía no me aclaro. A ver. Tengo un sueño que me muero. Así que. Tenedme paciencia. Porque se puede tener menos sueño, pero no más. Se puede tener. Es la primera vez que lo he dicho bien. Qué bien. A ver, para hoy lo que tengo preparado, este diseño en, a ver, esto es un módulo de los que he tenido que hacer en algún momento, solo que claro, como no lo puedo enseñar, pues he cambiado texto, he cambiado colores. En vez de la imagen que había, he puesto un helado que a quien no le gusta el helado. Y vamos a ver que no tanto cómo se maqueta, sino qué clase de elementos tenemos aquí. Y cómo debería estar esto por dentro. Luego, el aspecto, pues si hoy mola lo hacemos y si no, pues lo hacemos otro día, ¿no? No tiene mayor problema. Entonces, yo creo que el navegador no lo voy a necesitar muchísimo, por lo menos hoy. Voy a poner esta pantalla completa, voy a quitar el... Esto voy a ponerlo un poquito más grande, quizás no tan grande, y vamos a... ¿Qué tal? Y vamos al turrón. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a cualquier tipo de módulo, lo que tenemos que ver primero es qué clase de contenido tenemos, qué es cada cosa y cómo lo vamos a representar luego. Si empezamos, pues lo mismo de siempre, ¿no? Si empezamos a la brava, pues luego vendrán las sorpresas, vendrán los llantos. Entonces, mucho mejor pensar qué vamos a hacer, ver qué vamos a hacer, tenerlo más o menos claro. Y cuando en nuestra mente y en nuestro corazón ya está claro, solo hay que escribirlo. Entonces lo escribimos una vez, quizá dos, pero ya está. Entonces aquí tenemos el típico componente que tiene más o menos texto, que tiene tres elementos y esos elementos irán a un sitio o a otro. Tiene como tres elementos destacados y una criaturica. Que lo que hace es un botón o un lo que sea que nos lleva a donde están todos. Y aquí solo tenemos las tres principales soluciones para tu negocio. Helado, helado y helado. Que es como teoría no está mal, ¿no?
Entonces, vamos a empezar a poner a esta escritura un poco como tendríamos que maquetarlo. Muchas veces no vamos a saber qué es qué. Hay veces que sí y otras veces que no. Entonces, en nuestra empresa, en el proyecto, en la empresa que haga el diseño, en la empresa que haga alguien en algún punto de la cadena va a saber todo esto qué es. A lo mejor de un primer vistazo, pues el título de cada destacado es muy fácil. Es este. Me ayudaron a traer nuevos clientes. Tal cual. A lo mejor el título del módulo, pues lo tenemos muy claro. Pues este que es más tocho que el copete. ¿Cuál va a ser el título? Pero claro, aquí tenemos otro texto que pone casos de éxito. ¿Cuál de los dos es el título? Porque una cosa es cómo se tiene que ver y otra cosa es qué es. ¿Está en la sección soluciones digitales para tu negocio o en la sección casos de éxito? Porque igual, aunque son textos de prueba, porque seguramente estemos en una parte del diseño o en un momento del diseño como muy poco avanzado, ¿no? O porque esto va a tener un gestor de contenido y no tiene ningún sentido que aquí no hagan los tres destacados, que en diseño se pinten los tres destacados exactos que van a ir. Mira, el destacado tiene una especie de valoración, tiene una dificultad, tiene un botoncito y tiene un texto. Y pare usted de contar. Luego tendrá su imagen o el texto será una vez de uno, otra vez de otra. Pero ahora mismo con lo que tenemos, alguien nos tendría que decir de esos dos textos primeros cuál es el título. Porque una sección, un bloque en este caso, va a necesitar un título. Si hubiese justicia en el mundo, pues lo tendría. Hay muchas veces que no hay justicia en el mundo, pero mientras podamos, pues vamos a intentarlo. Pues aquí tendríamos que preguntar a alguien y alguien nos diría, en la sección casos de éxito. Y entonces diríamos, título. En la sección soluciones digitales. Lo que pasa es que pertenece al bloque de casos de éxito. Título. En este caso lo he cogido porque es como que el título es como el menos evidente, ¿eh? Uno de los textos más pequeños. Y sin embargo sigue siendo el título. Otra cosa es que luego se va a ver chiquitino. Bueno, pues ¿qué le hacemos a la vida? Pues vamos a empezar a copiar los textos. Y nos vamos a nuestro editor. Y empezamos. Aquí no hay un HTML. Pues venga, vamos a poner un HTML. No, no lo hay porque no funciona, pues porque alguien lo ha llamado HTML. Los andaluces nos comemos todas las consonantes, sobre todo cuando tenemos hambre. Eso no es verdad. Joder, siempre me sorprende la super vista que tuvieron para poner estas dos opciones juntas, ¿no? Que te equivoca un poquito y cambia la historia mogollón. Pero bueno, venga. Index HTML, esto ya es otro rollo. Pues venga, tenemos nuestro index, lo vamos a poner en castellano y aquí le vamos a poner módulo de helado. Y una sonrisa, porque todavía es muy temprano y yo qué sé. Entonces yo lo primero que haría sería coger todos estos textos. Pegarlo en mi rollo. ¿Y por qué no lo escribes? No son tan difíciles. Porque cuando te pasan un diseño, no lo escribes. Porque cuando lo escribes es culpa tuya. Tú coges y copias los textos. Y luego alguien dice: no sé qué debería llevar tilde y no la lleva. Pues yo, si quieres, te la cambio. Pero está como me lo han mandado. No sé si eso mola o no mola, ¿no? Pero me viene dando un poco igual. Vale, a lo mejor todos los textos no sabes, prefiero ver vídeo
Si hubiese justicia en el mundo, lo copiaría, ¿no? Y esto tiene dificultad media. Esto no lo voy a copiar porque me da pereza. Lo voy a copiar todo. Lo voy a copiar todo, lo voy a poner aquí y luego ya veremos qué hacemos. Estos son un poco los textos que tenemos en nuestro módulo. Pues vamos a empezar a ponerle un poco de vida a esto. Esto va a ser una sección. Joder. Así que lo suyo es que esté dentro de una sección. Ahora mismo no sabemos, porque solo tenemos... Ahora mismo solo tenemos este módulo. Entonces nosotros realmente no sabemos en qué sitio va. Tendríamos que verlo para saber si el título es qué tipo de H es. O sea, entendemos que esto no va a ser el título de la página. Bueno, podría, pero no lo va a ser. Entonces, un H1 no va a ser. Será mínimo un H2. Pues uno de estos dos va a ser un H2. Como yo creo que en la sección casos de éxito, lo voy a poner ese como H2. Si tuviese a alguien a quien preguntar, pues le preguntaría. Y si me lo dijese, pues pondría ahí lo que creyese conveniente. Se puede manejar con teclado. Qué maravilla. Venga. Entonces, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser un párrafo muy grande. Esto no es un título, esto no es un subtítulo. Simplemente un texto. Pues ese texto, pues dentro de un párrafo. Y luego vamos a tener tres criaturas. A todos los casos de éxito, está aquí un poquito más abajo, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener, de estos vamos a tener tres, y luego tenemos el rollo. Al final tenemos tres destacados, que no dejan de ser una lista de destacados. Como son textos ficticios y no parece que estén en un orden en concreto, pues vamos a poner un L. Que están en un orden en concreto, porque igual podríamos decir, joder, es que están tres, está el primero, el segundo y el tercero, pero luego... Eso también lo podemos preguntar. Si sabemos que hay orden, lista ordenada. Que no hay orden, lista desordenada. Al final, en este caso en concreto, yo sí que lo sé, alguien va a tener un listado de destacado y va a decir este y este. Así que me vale. Si no, pues se coge y se cambia. Y aquí tenemos nuestras tres criaturas. Ahora para... claro, porque lo he escrito mal. Cuando escribimos las cosas mal, pues luego tenemos que repetirlas y ponerlas bien. Eso es un poco rollo, pero bueno. Aquí tenemos nuestra criatura. Y dentro de cada criatura va a haber el contenido. Va a pasar todo este contenido. ¿Qué va a ser cada contenido? Pues vamos a verlo. Lo voy a hacer en uno y cuando tengan uno lo pasamos. Salvo que me digan lo contrario, aunque esto parece una cita y quizá habría que meterlo de otra manera, por ahora lo vamos a dejar como un título. O sea, no parece que vaya a decir quién ha dicho la cita, ni la empresa, ni nada. Simplemente es un texto que ocupa que funciona como título. Este va a ser nuestro título. Estos van a ser dos párrafos tal cual. ¿Y esto qué va a ser? De aspecto parece un botón, pero eso va a abrir una modal y ahí, o un pop-up, y ahí nos va a ver el vídeo, porque eso lo tendremos que controlar por JavaScript. O eso va a ir a una página de detalle de ese destacado. Porque si va a una página de detalle, lo que vamos a necesitar poner ahí es un enlace. Es un enlace a otro sitio, ya sea a una página externa o interna, o a un ancla dentro de la misma página.
pues sería un enlace. ¿Que eso va a lanzar el pop-up? Sería un botón. En este caso iba a lanzar un pop-up, lo que pasa es que al final no. Pero como no lo sabemos, podemos quedarnos con la primera opción. Esto en algún momento iba a lanzar un pop-up. Pues nada. Pues al menos sabemos que este va a ser un botón. Y le vamos a poner el tipo botón por si esto en algún momento estuviese dentro de un formulario que no lo envíe. Y luego ya se gestionará. Si este es el título, pues lo suyo sería que estuviese arriba. Una cosa luego es como se vea, pero sí que me gustaría que cuando esto lo viese en un navegador, pudiese sin estilos, pudiese entender qué es lo que estoy viendo. Pues esto será un título. ¿Qué título? Como mínimo será un H3. Un H4 no va a ser porque no tenemos un H3 en medio. El siguiente disponible que tenemos es H3. Esto es un párrafo como una casa de grande. Y esto es otro párrafo. Y esta estructura ya sí tiene mejor pinta. Ahora, siempre vamos a intentar separar lo que es de alguna manera la estructura del contenido, ¿no? Aquí hay una lista de cosas, pero cada elemento no es el lead. El lead es una parte que está, es lo que le está dando estructura. Esto luego va a ir en modo listado. Dentro de este lead hay cosas. ¿Qué hay? Pues a lo mejor poner aquí una sección dentro de otra sección, pues un poco hasta arriba. Pero esto podría ser perfectamente un artículo. ¿No es un artículo? Vale, pues no es un artículo. Pues entonces a lo mejor lo podemos agrupar todo dentro de un div. Si no tengo muy claro si un artículo lo puedo utilizar como para una parte de contenido o un post o un artículo de venta. Hay veces que no vamos a saber exactamente ese elemento si es carne o pescado. En este caso, ¿podemos poner un artículo? Podemos. ¿Podemos poner un div y ya está? Podemos. A lo mejor, entre saber si esto es un título o no es un título, o si esto es un artículo o no es un artículo, hay una diferencia muy grande, ¿no? Esto es un título. Sí, no sé qué título es, pero es un título. Esto a lo mejor puede ser varias cosas. Pues podemos simplemente tener información agrupada dentro de un div o podemos no tenerla. También el tenerlo, el aislar la estructura del contenido, también nos sirve para que si ese elemento lo tenemos que mover a otro sitio, no tenemos que jugar con que antes tenía un lead. Mañana esto en vez de un lead va a ser otra cosa y no lo han roto. No. Nosotros tenemos nuestro bloque y tenemos una lista de estos bloques. De primeras, como artículo, no tiene mala pinta. A lo mejor no tiene por qué ser perfecto, pero mejor que lo que estaba antes, sí que es. Y luego llegamos a esta criatura. Esta criatura no abre un pop-up. Esta criatura lo que va a hacer es llevarnos a otra página. Tiene todo el aspecto de un botón, pero eso es un enlace. Lo sabe todo el mundo. Lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo sabe todo el mundo. Pues entonces eso tendrá que tener un enlace. Luego, por estilo, ya le diremos, oye, el elemento que tenga esta clase se tiene que ver de esta manera. Y eso es otro rollo. Entonces, pues nosotros cogemos y ponemos aquí un enlace. Tendrá su href o algún rollo así. Ahora, aquí en principio todas las cosas las tenemos metidas dentro de algo. Excepto este enlace, que está ahí sueltecico. O todos los elementos en línea están metidos dentro de algún elemento de bloque. ¿En qué podría estar metido esto? Porque no lo vamos a dejar así suelto. No,
no hay una lista y seguido de la lista hay un enlace. Ah, pues eso estará, puede estar en un párrafo. Puede estar en un div. Pero esto tiene que estar metido dentro de algo. No, no va a haber dos enlaces sueltos. Si aquí hubiese dos botones, no tendríamos un enlace al lado del otro. Si vemos cómo se ve esto. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo de... Voy a poner esto un poquito más grande. Si vemos cómo se vería esto, si en vez de tener un enlace tuviésemos dos, ahora mismo si dejamos el enlace suelto, no hay ninguna diferencia. Si tuviésemos dos enlaces, aunque estén en una línea diferente, se vería esto. Pero cuando lo estás leyendo, lo que tiene es dos textos corridos, que uno tiene un enlace y otro tiene otro. Esto, si aquí hubiese una lista de enlaces, posiblemente tendría que estar dentro de un UL. Si no, lo vamos a meter dentro de un P o dentro de un div. Pero no vamos a dejar el elemento suelto. Se sigue viendo igual. No pierde nadie. Ay, no sé cómo quitar el spam del chat. Pero bueno, no hagáis clic ahí. No sé si lo puedo borrar. Bueno, yo lo miraré otro día. Y entonces ahora mismo tendríamos una maquetación pues semántica, o sea, algo más o menos razonable que cualquier persona puede entender y puede ver lo que está viendo. No solo una máquina o una aplicación puede leer este contenido, sino que una persona así pues lo puede leer. Si alguien viene con un lector de pantalla, entiendo que el orden de lectura es importante y que tenga el título debajo no es lo mismo que tenga el título arriba. Igual que si tú estuvieses leyendo un libro y te ponen los títulos de los capítulos al final. Hombre, como táctica, pues igual es creativa, pero a mí tener el título del capítulo final me ayuda relativamente con las noticias. El título de la noticia está al final, no haría clic nadie, caerían todos los periódicos, porque el clickbait estaría desactivado totalmente y además todo el mundo vería que la noticia dice una cosa totalmente diferente que en el título. Por ejemplo, que tengo un sueño que me muero. ¿A alguien no le cuadra esto? No sé cuánta gente puede estar viendo esto. Pero si a alguien no le cuadra o tiene alguna pregunta o lo que sea, dale, tengo el chat como por ahí. Más o menos. ¿No se parece del todo al diseño? Pues, bueno, depende de cómo se vea. Pero un poquito sí que es el mismo contenido. Si esto además lo validásemos, pues encima validaría y siempre eso estaba ahí. A lo mejor no hemos puesto tanto div como se pondría en otros casos, pero hemos puesto la información. Pero he visto que no has puesto contenedores para los iconos. Es verdad. No he puesto contenedores para los iconos. ¿Por qué? Porque todos estos iconos no son contenido. La foto esta sí que es contenido y esa no la he puesto. Esa sí que tenemos que ponerla. Cuando yo pongo el iconito del play del ver vídeo, en el botón lo que tiene que aparecer es ver vídeo. Que aparezca el icono del play no es tan decorativo como el rojo este. No tiene más. La estrellita esta, bueno, igual es para indicarte que esto es una valoración. Eso tendríamos que ver cómo indicarlo en el código. Eso lo podemos ver ahora después. Porque yo si veo esto, digo, va, esta es la valoración. Cuando por el contrario yo veo esto, no sé diferenciar, a no ser que lo lea y lo entienda, no sé diferenciar esto de esto. Esto es un párrafo y esto es otro párrafo. Aquí hay un texto, pero este 4.6, bueno, pues a lo mejor cuando lo haya visto entero, pues puedo decir, bueno, eso tiene una pinta de valoración que no vea. A lo mejor lo que molaría muchísimo
es que aquí pusiese algo así. Eso estaría súper guay. Pero yo no quiero tener eso, yo no quiero tener eso que se vea. Pero sí que cuando yo veo esta estrellita, automáticamente ya en mi mente tengo el valoración. La valoración es esta. Si viene alguien que no puede ver, ¿qué va a entender? Pues a lo mejor sí que me gustaría que alguien que viniese con un lector de pantalla viese esto. Pues tenemos formas de hacerlo. No me parece mal. Solo que esto sí que lo querría tener aquí en todo. Bueno, aparte no te sientes encima del teclado. Ay, bueno, haz lo que quieras. Vale. Ahora se entiende muchísimo mejor. No es una locura, pero se entiende muchísimo mejor. Y otra cosa que falta es la imagen. Eso también habría un poco que discutirlo. Porque en una noticia sí que tenemos claro que la imagen está aportando y es contenido. Aquí, pues podríamos pelear que no es contenido, que es simplemente un detalle gráfico. Lo que pasa es que tú estás hablando de soluciones para tu negocio y aquí vas a tener diferentes soluciones y ahora las tres fotos están iguales. Si las tres fotos están iguales, esa foto es de relleno. Pero cuando estas fotos sean diferentes, a lo mejor es una manera de decir, oye, mira, una especie de ilustrar cómo te han ayudado, qué es lo que ha cambiado. Entonces, a lo mejor esa imagen sí que debería estar en... Sí que debería estar en nuestro código. Pues debajo del título. Vamos a ponerlo bien. Si lo ponemos mal no funciona. Si lo ponemos bien, pues va a funcionar mejor. Pues vamos a tener una imagen. ¿Aquí qué debería ir en el alt? Pues depende. Si hubiese justicia en el mundo y esta es una imagen de contenido, ahí en el alt lo que debería ir es una descripción de lo que se está viendo en la imagen. Ahora mismo, como en este caso, estaríamos maquetando una plantilla para que la gestionase un CMS, que por desgracia sería WordPress o algo así. Y pues bueno, pues ahí habrá que indicarle a alguien, oye, mira, cuando alguien meta imágenes, el alt me lo tienes que escribir aquí. ¿Qué le pasa a mi gato? Bueno. Eso que ha sonado es el móvil al que le quita el sonido. ¡Madre de Dios, qué legaña! ¡Fua! Bueno, venga. Entonces, pues lo suyo sería que pusiésemos la imagen, porque esta imagen va a ser... ¿Cuánto mide esta imagen? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero como no voy a coger esta. Esta mide 220x220. Pues vamos a coger una de placeholder. PPS. Lo tenemos que escribir bien. Placeholder.it y vamos a decirle ahí pone 220. Yo creo, además, que aquí coge un poquito de más tamaño. 288. Vale. Pues como ahora tenemos todos dispositivos con unas pantallas muy locas, vamos a poner una imagen muy tocha. De 288x3. Así también le indicamos a quien vaya a integrar todo esto o quien lo vaya a usar qué tipo de imagen estamos esperando. Y aquí tenemos nuestro rollo. Antes no has puesto el enlace suelto y poner la imagen suelta. Vale. Esa imagen también debería ir dentro de algo. A lo mejor ahora mismo no da igual, pero luego esto va a tener que... La imagen va a tener que ponerse por posicionamiento o de fondo o de alguna manera. Esa imagen debería ir dentro de algo. Quizá dentro de un div.
Por ejemplo. Para nuestro rollo nos da igual porque el div no le aporta carga semántica, pero sí tenemos un contenedor que luego vamos a necesitar seguro. Y con esto tendríamos algo como un poco acorde a cómo debería estar el código. Luego aquí nos faltan muchas más cosas. Aquí seguramente vamos a necesitar un contenedor para todo esto. Vamos a necesitar un contenedor para la columna central, para que no se nos vayan los elementos y cuando estén todos los módulos puestos, pues todo caiga perfectamente ordenado y lo veamos ahí todo bien. Sí, aquí faltan muchas cosas, pero de la parte semántica necesitamos esto sí o sí. Esto debería ser algo como el mínimo. Y una vez tengamos esto, pues ya pues empezamos a hacerle apañillo para que luego pueda quedar como tiene que quedar. El tema de los iconos, pues ya lo solucionaremos. Esto debería ir por, no sé si tiene que ser SVG o tiene que ser fuente o tienen que ser imágenes. Depende de varios factores. Yo creo que casi todo esto lo pondría como un SVG. Y no lo pondría como contenido porque no es contenido. A mí el tener en el HTML el código del SVG me parece que si es contenido, pues igual tiene que estar, pero si no lo es, ¿qué hace ahí? Otra cosa es que a lo mejor, oye, no es que cuando me ponga encima, pues va a cambiar de color y va a animarse y no sé qué. Pues entonces necesitaré tenerlo en el código, pero lo necesito por otras cosas. Cualquier elemento que no sea de contenido no debería estar en el, no debería estar en el código. Si luego esta imagen tiene un difuminado por un lado, otra cosa, pues eso ya lo solucionaremos con div o con los rollos que sean. Pero para poder hacer esto, necesitaríamos un mínimo de código. Y ahora mismo, pues una de las cosas que me llaman a hacer este tipo de vídeo es porque te va a trabajar en un sitio, te va a trabajar en otro, ve una aplicación, inspecciona el código de algo y hay div hasta morir. Y ese botón es un div y ese botón y esa imagen es un input. Y es porque esa imagen es un input. ¡Qué locura! ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, el HTML te permite hacer pues cosas como muy diferentes, ¿no? No sé cómo decirlo que suene, que no suene muy mal. Pero a mí me gustaría. Joder, me gustaría pensar que las páginas y el contenido de las páginas lo seguimos haciendo todavía para nosotros. Y que esto es lo que debería tener lo que debería tener nuestra página. ¿Que luego hay alguna cosa que se puede mejorar o que podría ser otra cosa? Por supuesto. Y luego, eso es muchas veces cuando vamos a maquetar el contenido, pues que elijamos una etiqueta u otra depende de cómo vaya a funcionar realmente, de que alguien sepa ese tipo de contenido que. No, no, mira, es que eso es una cita y nosotros queremos poner quién ha sido el autor o la hemos sacado de algún sitio. Bueno, pues entonces a lo mejor ahí tendríamos que poner un título oculto. Un título solo para lectores de pantalla y entonces este H3 pues no sería el texto este y esto sería otro elemento, puede ser. Pero de primera, sin tampoco tener mucha más información, aquí tenemos un elemento, este módulo maquetado semánticamente. ¿Podríamos hacerlo con menos código? Sí. Sí, claro, por supuesto que lo podemos hacer con menos código. Pero no nos cobran por palabra todavía o por carácter. Así que yo creo que no, ese no es un problema así loquísimo. No, pero es que luego la optimización y tal. Sí, tú luego optimizas esto mucho y tienes una imagen que tú has dicho, yo quiero que sea.
de 864 por 864. Y aquí luego esto va a ir por un gestor de contenido, te van a meter una foto que han sacado del móvil y va a tener 3000x3000. Y todo lo que tú hayas optimizado ya te puede ir olvidando. Esto al final es texto. Luego hay formas de que vaya más ligerico cuando se sirve del servidor. Aquí el texto esto es lo mínimo que tiene que ir. Luego aparte pues tendremos div y tendremos rollo. Y es que no sé si como llevamos media hora, no sé si maquetarlo. A lo mejor va a ser demasiado. A lo mejor podemos darle un poquito de ajuste. Vale, vamos a hacer un poquito de maquetación, muy poquito. Lo único para ver, este es el elemento que necesitaríamos para poder tener un contenido de estos que no nos dé mucha vergüenza, que no parezca que no hemos criado con una manada de lobos. Ahora, si vemos, a lo mejor lo puedo duplicar para ver el antes y el después. Luego pongo esto más pequeño y lo vemos. Voy a quitar espacio. Para esto mínimo necesitaríamos, vamos a ver qué más cosas necesitaríamos. Entonces, aquí tenemos unos márgenes que lo que nos van a definir al final es la columna central. De primeras, todos los módulos tendrán pues estos 16 de margen, de manera que los módulos de arriba, los módulos de abajo, lo que vaya saliendo, pues tendrá esta misma separación. Así que vamos a necesitar un elemento que nos dé la separación y ese elemento estará en todos los otros módulos que haya. Entonces, al menos un div más para marcar esa separación, que aquí será 16, más adelante será 32, y aquí no sé lo que será, pero será la suma de estos tres más los espacios de ancho, ya no será tanto el margen, sino marcar estas dos líneas, de manera que, igual que antes, todos los módulos de arriba a abajo tendrán esta línea izquierda como esta guía la tendrán como margen izquierdo, y para la derecha pues habrá otro por aquí, ¿no? Pues a lo mejor ahí a lo mejor aquí sí que necesitaríamos tener un div que sea el que va a coger toda la sección. Va a coger todo el contenido y lo va a meter en vereda. Va a decir, tú no te sales de aquí, tú no te sales de aquí. Aquí necesitamos un contenedor que coja esto sabiendo que son dos elementos centrados y que después va una lista y después va un párrafo. Pues realmente no. A lo mejor si luego en algún sitio quisiésemos modificar todo esto de alguna manera, pues nos interesaría tenerlo agrupado en algún tipo de div, seguramente. Pero en principio no, en principio son módulos que se van apilando. En diseño los tenemos apilados igual. Este sería el H3 o el H2, el párrafo, el listado y el botón. Para eso no necesitamos más, ya lo tenemos hecho. Igual necesitaríamos que esto no, que esta valoración solo se viese si vas con un lector de pantalla. Si no vas con un lector de pantalla, nosotros vamos a mostrar la imagen de la estrellica. Entonces, esto sí que vamos a necesitar tenerlo. Tenerlo separado o englobado. Luego le pondremos la clase, luego le pondremos los estilos, pero esto. Este texto solo se va a ver con.
solo va a estar accesible con un lector de pantalla. No lo vamos a tener visible. Entonces, pues vamos a... Ahí lo tenemos. Y con esto tendríamos casi... Pienso que principalmente la maquetación. Tenemos un bloque para todo, para nuestras criaturas destacadas. Tenemos nuestro botón, que luego ya con clases pues le pondremos una cosa o le pondremos otra. Y tenemos nuestro listado de criaturas. Y la diferencia al final, pues, es poquita. Hemos metido un div más por aquí. Y un div. O sea, un div para la imagen. Tenemos un spam para el texto que luego haremos con... Luego lo pondremos para que solo se lea con un lector de pantalla y que esté accesible, pero que no lo veamos porque no queremos que se vea. Y no tenemos mucho más. Al final, duplicar esto tampoco ha hecho tanta historia. ¿Cómo solucionaremos esto otro día? Porque ya sí que van 40 y pico minutos. Pues a ver. Aquí no tenemos que meterle flex para casi nada porque en el módulo principal, porque estos módulos ya se apilan solos. O sea, son elementos de bloque, van uno detrás de otro. Tendremos que controlar este espacio. Y aquí pues utilizaremos en móvil nada porque se apila solo. No tenemos que hacer nada para que se apilen solo. Ya lo hacen solo. Pero a partir de tablet, pues utilizaremos o un flex o un grid para tener a las criaturas separadas. Igual podemos utilizar columnas de CSS también. Esa la he utilizado menos y me llama menos la atención, pero como podéis, tenemos varias historias. Donde va a haber más jaleo va a ser aquí. Porque aquí sí que tenemos que reordenar los elementos. Esto no está centrado del todo. Así que un elemento centrado no sé si nos vale. Aquí tenemos la imagen. Aquí vamos a tener como varios planos. Tenemos la imagen de fondo. Luego aquí no se ve, pero yo creo que si lo abro sí que se ve. A ver si lo puedo marcar. Bueno, aquí seguramente sí que lo puedo marcar. Tenemos una criatura que es la que da el difuminado para que el texto este blanco pues no se pierda mucho. El título de repente está abajo del todo y esto está arriba del todo. Pues como estos dos parece que van juntos todo el rato, igual tiene sentido tenerlos agrupados, porque luego los vamos a mover del tirón. Lo podemos hacer con grid, lo podemos hacer con flex, lo podemos hacer con posicionamiento absoluto. Yo ya tengo una edad, seguramente esto lo resuelvo con posicionamiento absoluto porque lo he hecho siempre. Realmente me da un poco igual. Lo único bueno que tiene el posicionamiento absoluto frente a flex o a grid que cuando lo vea en un navegador del paleolítico, pues se verá bien. Lo malo que tiene es que cuando tú empiezas a sacar elementos del flujo, pues a veces podría pasar algo que no quieres y tienes que tener especial cuidado, especial control. El texto este también lo pondría con posicionamiento absoluto hacia abajo, de manera que cuando haya más texto crezca hacia arriba, o a lo mejor le controlaría el alto para que solo pudiese haber dos líneas y si hay una se quedase abajo. Y ahí habría cosas. Lo que sí que me he dado cuenta es que estos dos elementos van juntos y hasta cierto punto, en vez de tener que mover uno debajo del otro, lo que puedo meterlo en un bloque y mover el bloque entero. Que eso siempre es súper buena idea. Pues a lo mejor aquí haría un div y luego sería este div el que iría moviendo. Para luego maquetarlo. Entonces, a lo mejor para maquetar sí que necesito
sí que necesito esto otro. Como, como ahora para el vídeo este, lo que he ido es como desgranando un poco el cómo elegir qué cosa, pues he ido trabajando sobre la marcha. Normalmente yo lo que hago es que me pinto... Me pinto mi historia y directamente en un papel voy solucionando qué es cada cosa, qué etiqueta voy a poner, necesito una agrupación para esto, no la necesito, y todo eso lo hago en papel, y cuando ya lo tengo, ya tengo la estructura y la semántica solucionada, me voy a mi editor y escribo lo que tengo pintado. No voy paso a paso avanzando y ¡ay, pues ahora necesito esto otro! Pues ahora necesito esto otro. Esto era más un... En algún momento en mi mente sí que hago todo esto, pero que lo suelo hacer como del tirón. Y no tiene tampoco mucho rollo más. Por supuesto, ahora mismo he escrito todo esto sin clase ni nada para no ensuciarlo más. Pero cada elemento va con clase. Si a algún elemento le tenemos que poner estilo, le ponemos clase. Entonces todo esto iría con su clase, normalmente utilizo Ben porque me ayuda a no tener que pensar que esto, ¿no? Pues tal sería la sección casos de éxito y todo sería casos de éxito /, lo que sea, y para adelante. Y en 3-4 minutos tienes todas las clases hechas. Y yo creo que... Esto lo dejaré subido al repo y dejaré los vídeos enlazados en el README que le puse. Que esto tengo un previsualizado aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues lo iré poniendo aquí y a lo mejor le haré un README pequeño contando por qué hacer una cosa, por qué otra, o no, porque para eso está el vídeo. Y yo creo que hasta aquí. Para ser domingo está bien, ¿no? A no ser que alguien tenga una duda y diga, eso que has hecho me parece horrible, te odio. O sea, eso no son dudas. Eso no lo digáis. O sea, que me podéis odiar, pero... Pero a ver. Para que... Si vamos a ver el domingo que viene... Bueno, es una forma de hablar. Es que de verdad es que tengo muchísimo sueño. Es que esto de... ¡Ay, el domingo por la mañana, tempranico! Bueno, tempranico... Dentro de un orden. Parecía súper mejor idea. El próximo fin de semana, si os animáis o quien se anime, vamos a ver este otro módulo. Es un poco más complicado, pues tampoco mucho más. A lo mejor, como en este ya hemos dicho varias cosas, a lo mejor el próximo fin de semana sí que hacemos uno más largo y hacemos la maquetación. O a lo mejor simplemente el próximo día cogemos y ponemos el HTML de este y los dos siguientes lo que hacemos es... o el siguiente lo que hacemos es maquetar uno y maquetar el otro. Porque no sea todo el día que rollo, ¡ay, que hay que poner el alt! ¡Ay, que esto es un enlace! ¡Ay, que esto no es contenido! Por, yo qué sé, por meter también un poquito en la mano en el barro y decir, ah, pues vamos a coger y vamos a hacer que gire esto. O vamos a poner todos estos elementos un poco en orden y que se vea que queda más o menos igual con más o menos los mismos espacios. Y que cuando luego el diseñador lo vea diga, ¡ay, qué bonito queda! En vez de decir, ¿qué ha hecho con mi diseño? ¡Lo ha roto! Y yo creo que con esto ya. Esta mañana iba a ir súper, pero está lloviendo un montón. Bueno, pues... Si he ayudado a alguien, espero haberle ayudado. Si no, son 150 minutos, tampoco es tan largo. Podría haber estado viendo una serie y el malo lo ve desde el principio, porque seguramente es una serie americana y... Es lo que hay, que te lo explican así todo con cazador.
Tened buen domingo. Maquetad bien. Poned vuestras clases cuando hay que ponerlas, siempre. Poned vuestras etiquetas en condiciones. No pongáis... O sea, cuando hagáis código callejero, que sea callejero, pero callejero, no... No, no callejero. Y nada más. Gracias a los que habéis venido. Yo me voy a... ¡Ay, está saliendo el sol! ¡Me voy al súper! Maravilloso. Perfecto. Excelente. Venga. A vosotros. No sé cómo se para esto. Joder. Aquí.